Dios guarda una sorpresa para ti. Recuerda que fuimos hechos en semejanza a nuestro Señor y que Padre, que ama a su Hijo y lo ve portarse bien, no quiere agradarlo y no quiere premiarlo. Hoy el Señor quiere sorprenderte. Dios tiene una sorpresa para ti en este día, créelo. Abre tu corazón, eleva tus brazos al cielo, glorifica a nuestro Señor. Ora con fe y seguridad. Recibe su milagrosa ayuda. Haz tú tu parte. Clama al Señor sin desanimar y con absoluta confianza. Ante los problemas de la vida, ante los tantos problemas que nos aquejan, nos olvidamos de lo importante que es orar a Dios Padre Todopoderoso, de quien provienen las grandes maravillas y quien no conoce de imposibles. Ese ser que nos ha dado vida y que es esa luz tan importante para salir de este laberinto que tanto nos atormenta. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta, Señor, tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad y misericordia de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oh Dios, Señor nuestro, tú has creado todas las cosas. Tú les has dado forma y vida y las has puesto en equilibrio y armonía. Tú estás en control de todo, Señor, porque están llenas de tu amor y de tu protección, de ese Padre misericordioso que recibe a aquel hijo que se ha apartado. Hoy tú puedes tocar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma y hacernos piadosos, Señor. Por tu santa voluntad nos has llamado a la existencia. Somos tus criaturas y bajo tu santa voluntad nos movemos y transcurren todas las cosas.
Según tu divina voluntad, Señor, nos has creado en semejanza a ti y nos has dado cierta libertad para actuar. Nos has regalado parte de tu soberanía para que la usemos de la mejor manera por nuestra santidad y para tu gloria. Tú, Señor, has dejado en nuestras manos tu mundo para que desarrollemos nuestra vida y complementemos como hijos tuyos tu obra de amor entre hermanos. Maravilloso eres, oh Señor. Es tu generosidad, omnipotente tu poder. Oh Dios, Señor nuestro, tú has creado todas las cosas. Tú le has dado forma y vida y las has puesto en equilibrio y armonía. Están llenas de tu amor y tu protección. Hoy tú puedes tocar nuestro corazón, nuestra vida y hacernos piadosos. Oh Señor, por tu santa voluntad nos has llamado a la existencia. Somos tus criaturas y bajo tu santa voluntad nos movemos y transcurren todas las cosas. Según tu divina voluntad nos has creado en semejanza a ti y nos has dado cierta libertad para actuar. Nos has regalado parte de tu soberanía. Tú, Señor, has dejado en nuestras manos tu mundo para que desarrollemos nuestra vida y complementemos como hijos tuyos tu obra de amor entre hermanos. Maravillosa, oh Señor, es tu generosidad. Omnipotente tu poder y misericordia. Tú has puesto en nuestras manos tu mundo y allí estamos nosotros en medio de ti y todo lo creado para que nos sirva y complementemos en ti la obra de amor. Con esa libertad que nos has regalado de actuar y pensar, solo tú, soberano Rey y Señor nuestro, tienes tal poder para hacerlo todo posible. Señor, tu gracia toca el corazón de los hombres si se es piadoso. Y sabemos que tú todo lo ves y para ti nada es imposible. Tú has puesto en nuestras manos el honor de tu voluntad. Cada palabra tuya nos revela lo inmenso de tu amor y bondad. Nos respetas y te confías en nuestras acciones. Nos das facultades y responsabilidades a lo largo de nuestros días aquí en la tierra. Concédeme, Señor, tu gracia para que pueda yo asumir el rol de hijo tuyo, hijo del Rey, y pueda vivir agradándote, haciendo tu voluntad y cumplir con toda la responsabilidad que tú me transfieres. Ten vivo y despierto mi corazón para que esté atento a ti en todo momento y haz que mis actos se conviertan en ese dominio y esa obediencia a la que tú me has llamado. Oh, tú creador amado, Señor de la vida, me reconozco polvo ante ti, un ser que sin ti nada soy, y contigo todo se hace posible.
Señor, sé que apenas tengo pocos años de existencia, pero tú existes desde la eternidad. Y sé, amado Señor, que tu plan para mí es perfecto, que tienes todo el poder y que para ti todo es posible. Reconozco que he vivido muchos años equivocado, haciendo las cosas que no te agradan e ignorando aquello que sí me hace grande ante ti y digno de tu amor e insondable misericordia. Señor, tú todo lo puedes y te bastas a ti mismo junto a tu amadísimo Hijo Jesús. Por tu inmenso amor, ¿no crees que debería yo contar con tu auxilio en todo tiempo y en todo momento? ¿No crees, Señor, que pueda yo, por tu gracia y tu insondable bondad, poder alcanzar todo cuanto tú sabes que es para mi bien y gloria tuya? En ti, Señor mío, encuentro todo cuanto necesito para caminar con paz y gozo en este mundo. Me basta si te tengo, oh Dios amado. Hoy me entrego a ti, Dios mío, con fe y gran amor. Respóndeme, Dios. Fortaléceme con tu fuerza y gran poder. Consuélame con tu paz. Que siempre me acompañes. Sáciame con la belleza de tu rostro. Ilumíname con tu esplendor. Purifícame con el amor de tu santidad incomparable. Déjame sumergirme en ti. Y dame de beber el torrente de tu gracia. ¿Cuánto puede apetecer un hombre mortal de los torrentes de gracia y amor que fluyen del Padre y del Hijo, de ese amor eterno e incondicional por su obra? Señor Santo, Padre Dios Todopoderoso y Omnipotente, Dios eterno y glorioso, por tu generosidad y la de tu Hijo Jesucristo, quien por mí padeció pasión y muerte, colmada de desprecio, injusticia, calumnia, dolor y hasta la misma muerte, y por la excelentísima santidad de nuestra Madre, María Santísima, y por los méritos de todos los ángeles y santos del cielo, concédeme a mí, pecador e indigno de tu amor y de cualquier beneficio tuyo, que solo a ti pueda yo amar y honrar, que continuamente tenga sed de ti. Que pueda yo tenerte en el corazón. Que pueda yo, Señor, reconocer el beneficio de la pasión de Jesús. Que pueda yo reconocer mi miseria. Que pueda yo reconocer mi pecado. Y que desee ser piadoso y acepte con humildad los desprecios de mis hermanos. Que solo la culpa me entristezca por no agradarte. Dios mío, creo en ti, espero en ti. Te amo sobre todas las cosas, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Te amo, Dios, porque eres infinitamente bueno.
y porque eres digno por todo ser amado. Porque te amo, Señor, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar. Ten misericordia de mí, miserable pecador. Dios Padre Todopoderoso, Padre de amor y misericordia, te agradezco por el don de la vida, por amarme de esa manera tan especial y por estar a mi lado en todo momento. Yo te doy gracias por ayudarme y apoyarme en cada tropiezo, por hacerme sentir protegido cuando la soledad, la angustia y la tristeza me invaden, al sentir que no encuentro la salida ante tanta adversidad. Yo te doy gracias por estar siempre presente en los momentos difíciles, donde no encuentro ninguna solución. Te agradezco por socorrerme y ayudarme en los problemas, por muy difíciles que parezcan. Gloria a ti, mi Dios, tierno, sublime y misericordioso. Tú que eres un Dios de amor y de bondad, perdóname por todos mis pecados, por mi desamor, por mi indiferencia. Y dame fuerzas y voluntad para corregir mis errores. Tú que tienes planeado lo mejor para tus hijos, dame sabiduría para agradarte de la mejor y más digna manera. Y dame discernimiento para que no sea yo confundido. Porque en ti confío, Señor, porque en ti deposito toda mi esperanza. Te ruego, atiéndeme, ayúdame, protégeme y guárdame en tu abrigo. Dios, hoy llego humildemente a ti, con toda esperanza y confianza. Necesito de tu ayuda, Señor. Tú bien conoces mi dolor. Tú bien conoces, Señor, mis temores. Tú bien conoces mi necesidad. Ayúdame en estos momentos en que siento perderlo todo. Te ruego, aleja de mí esos problemas que me atormentan e inundan de terror y angustias mis días. Oh Dios santo que estás más allá de nuestro entendimiento, tu palabra ha disipado las tinieblas, en tu misericordia nos has dado descanso, durante el sueño nocturno nos has cuidado y nos has levantado para glorificar tu bondad y para ofrecerte nuestra súplica y deseos de poder agradarte. Señor, postrado ante ti, amado Dios, te entrego mi pena, te entrego mi miedo, te entrego mi dolor, te entrego mi enfermedad y mi duda. Y creo, amado Dios, que todo lo puedes, porque para ti todo es posible. Y si tú quieres, tú puedes, Señor. Yo te ruego, yo te suplico, atiende mi clamor y dale paz a mi vida, dale consuelo a mi corazón y estréchame entre tus brazos, Señor. Ahora, amado mío, en tu tierno amor, acepta que te demos gracias de todo corazón. Concédenos en tu inmensa bondad los favores que hoy te pedimos
si ellos conducen a la salvación y son para mayor gloria tuya. Danos la gracia para manifestar al mundo que somos tus hijos y herederos de tu eterna recompensa, de una vida nueva y un mundo nuevo en la gloria de los cielos. En la abundancia de tu misericordia, oh Señor, recuerda a todo tu pueblo, a todos los hermanos aquí presentes que oran con nosotros y claman tu auxilio. Sobre todo, Dios amado, derrama tu gran misericordia para que nosotros seamos salvos en cuerpo y alma, para que podamos perseverar y hacer tu voluntad, para que después de esta vida podamos encontrarnos en la gloria de los cielos y por toda la eternidad morar en tu presencia, alabarte, amarte, adorarte y glorificarte por siempre, y que en nuestra confianza podamos exaltar tu adorado y bendito nombre de Dios y Señor nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por esa fe. Gracias, hermanos, por este tiempo con el Señor. Gracias por perseverar en la oración. Y gracias por mantener esa llama del amor hacia Dios encendida. Porque es Él que nos invita. Es Él quien nos muestra el camino. Desde Creciendo en la Fe, familia en la esperanza y en el amor de Dios, les pedimos que vamos a compartir estas oraciones. Vamos a llevar esperanza al mundo. Vamos a llevar la buena nueva a todos los hermanos. Que podamos descubrir a ese Dios que nos ha dado esta vida y podamos conocer de su inmenso amor e insondable misericordia, para que juntos como una familia no desesperemos, sino que doblemos rodillas a suplicar el auxilio que llega del cielo, donde habita nuestro Padre y a donde hemos sido invitados. Y suscríbete a este canal que es de todos aquellos que amamos a Dios, que reconocemos a Jesús como a su único Hijo, que veneramos a María Santísima por haber aceptado con tanta fe la voluntad de nuestro Padre, por haber cuidado de Jesús de la manera tan hermosa como Madre Santa que lo hizo. Y activemos la campanita de los recordatorios para que podamos orar constantemente, porque cuando oramos es en la presencia de Dios donde nos gozamos. Es en la presencia de Dios donde emana la gloria divina y donde se alcanzan los favores del cielo, que son los favores de Dios. Amén.